Seguimos recorriendo la cordillera montañosa más larga de todo Croacia, a pie y en autosuficiencia absoluta. Tras superar los obstáculos de la semana pasada, acabando en el cuartel de la policía croata y superando los vientos huracanados más temidos del Adriático, arrancamos el cuarto día de esta aventura, rumbo al refugio que nos dará cobijo en el día de hoy. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a la segunda parte de esta aventura. Nos faltan todavía 70 kilómetros, así que bueno, todavía queda un buen trecho. Tengo ya esto por aquí despierta y comiendo. Ha ido a beber agua, pero es que está congelada. Ha hecho muchísimo frío. Al final ya estamos en Croacia, estamos súper cerca de la costa, pero aquí hay un microclima que es terrible. O sea, hoy también se suponía que no iba a haber viento y sigue soplando el viento. O sea, es que es una verdadera barbaridad. Y además, claro, cuando se forman estos vientos Bura, es por vientos fríos que vienen, pues entiendo que desde Rusia, desde toda esa parte. Y es que hace un frío de la hostia. Yo me he despertado también con la garganta un poquitín tocada. Y bueno, pues a ver qué tal hoy el día. Pero os digo de verdad que desde el lago Brayes, que yo no he dormido tan mal. Y estamos mucho más abajo, o sea, es una locura. Tras despertarnos, tocaba recoger chiringuito y dirigirnos hacia el tan ansiado refugio de montaña. Un día más, arrancamos el día con el viento literalmente peinándonos la cara. Aunque tras poco más de medio kilómetro, daríamos con algo de paz. Eso sí, nada que ver con los vientos huracanados del capítulo anterior. Vale, gente, ya hemos pasado la parte jodida que estaba abierta. Aquí hay todo árboles y es un caminito, así que vamos de lujo. Ha sido más gracioso porque esta se tiraba por las hojas que se llevaba el viento, tío, ha sido terrible. Pues que no he podido grabarlo porque, o sea, de verdad, llevo los dedos, o sea, es que es viento frío, frío, frío. O sea, sin lugar a dudas que he subestimado estas montañas. Al final ves las altitudes, ves que la altitud más grande es 1700 y dices, va. Además, la latitud también, pues estamos ya bastante abajo, quieras que no, pero mucho frío. De hecho, los locales que me acogieron en su casa, que estuvimos durmiendo en su casa, los que no habéis visto el capítulo anterior, y ahí lo veréis, ellos también me dijeron, cuando les dije que iba a cruzar estas montañas, me dijeron, buah, no vayas, no sé qué, es peligroso. Y bueno, o sea, yo creo que bien, pero entiendo por qué me lo dijeron. Menos mal que he traído el saco de minus 11 grados, porque con el de 5 grados me muero de frío, chaval. Todavía tengo un poquitín de flemas, pero bueno, va mejorando la cosa. Yo creo que en un par de horitas estaré bien. No suele pasar a veces cuando cojo así frío, que estoy como una horita a la mañana con la garganta un poquitín rara, pero luego ya otra vez a tope. Estaba genial, así que bueno, todo bien, chavales. Ahora va a empezar a hacer aquí patinaje artístico sobre hielo. Es el segundo sitio en el cual lo hace, lo ha hecho un poquito más atrás. No sé por qué ve agua y coge y se mete a caminar. Yo creo que lo normal en un gatito, ve hielo y dice, uy, caminar sobre hielo. Me he encontrado aquí la cartera de un chaval del 2001. Al final vamos a bajar con más peso del que hemos subido. Tiene aquí la visa, el carnet de conducir, todo. Y bueno, digo lo del peso porque hemos encontrado también por ahí basura. Hay bastante basura, de hecho, en estas montañas. En Albania me han dicho que es todavía peor, que tiran en cualquier lado, que van por aquí caminando y tiran así, pum. Y nada, aquí parece que está cambiando eso, pero vamos, que han tirado muchas cosas en el pasado. Y he recogido también unos cuantos plásticos, al menos mi pequeña aportación, que el monte pues quede un poquitín más limpio que lo de cuando hemos venido. Qué maravilla que ya nos hemos librado del viento. Aquí parece, se escucha ahí como pega, pero entiendo que aquí abajo ya no baja y estará chocando ahí otra vez. Así que maravilla, de verdad. ¡Hola, chaval! Vale, alguien se ha montado allí una cabañita. Y es como una camper, tío, de estas, una caravana. Va, 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 chaval. A eso le llamo yo modo dios. Tras un par de kilómetros, Zarpas comienza a maullar pidiéndome algo. Bienvenidos a momentos gatunos que no sé lo que quiere. Ni si quiere cagar, ni si quiere comer. No hablo gatuno. Ojalá, chaval. Con paciencia, como siempre, resultó ser agua. Confirmamos que era sed. Tras el breve descanso, continuamos con la travesía acercándonos poco a poco a lo que será uno de los refugios de libre acceso más impresionantes que hemos visitado durante esta primera etapa de nuestra vuelta al mundo.
A medida que avanzamos, vamos perdiendo altitud poco a poco y acercándonos a la costa, que nos espera con unas vistas impresionantes de todas sus islas desde lo alto de las montañas. Además, por tercer día consecutivo, en soledad absoluta y sin encontrarnos ni un alma. Bueno, gente, un valle menos, allí detrás queda donde hemos hecho el descanso. El viento nos sigue friendo el cerebro, pero bueno, ya nos quedan 2 kilómetros por este caminito y luego ya empezamos a subir montaña arriba hacia el refugio de hoy. Así que ya cada vez queda menos. Pues primer animal que vemos, un caballo allí arriba. Caballo salvaje, está allí, viene. Está subiendo todas las tierras, macho, es terrible. Los fuertes vientos continúan una vez más, así que seguimos avanzando en dirección norte, rumbo a nuestra furgoneta, a la cual tenemos intención de llegar en unos 7 días. Durante el día de hoy, seguimos encontrándonos con antiguas construcciones de piedra utilizadas por los agricultores de la zona antes de la guerra. Al fondo se empiezan a avistar las nevadas montañas que aguardan a nuestra visita, mientras que nuestra mano izquierda empezamos a ver el mar Adriático de fondo regalándonos una preciosa estampa con sus aguas turquesas y sus islas. Habiendo recorrido la mitad de la ruta de hoy, resulta imposible no pararse aquí a descansar y admirar esta maravilla. Nos hemos metido aquí al cobijo entre piedras, las vistas son impresionantes, os las enseño, pero bueno, simplemente lugar épico, o sea, es que se ve el mar, se ven las montañas. Detrás ya se ve que hay un poquito de nieve, entonces veremos a ver, porque la intención era cruzar el monte más alto de toda esta cordillera, 1700 y pico, pero si a 1200 ya hay bastante nieve, a 1700 no quiero saber cuánto habrá. Y luego aparte, si hay que sumarle que hay nieve y que está pegando este viento de mierda, porque es que os juro que ya me tiene frito el cerebro, o sea, y Zarpi también está ya cansada de tanto viento, pero bueno, esperemos que ya mañana no haya y que podamos disfrutar de estas montañas tranquilamente, porque de verdad, o sea, yo creo que estamos conociendo el lado más oscuro de estas montañas, que ya es abril, o sea, es que, en fin, chavales, es lo que hay. Dentro de lo que cabe, lo tenemos todo para nosotros, eso es lo bueno, y el sitio es espectacular y tenemos sol, así que dentro de lo que cabe no nos podemos quejar. He metido a esta en el transportín, parece que está bastante bien, lo único a ver si se duerme. La voy a tratar de llevar aunque sea 3 kilómetros de los 6 que nos quedan, porque si no mañana va a estar cao. Así que bueno, a ver qué tal se da. Todavía ahí se está quejando. Que ya voy, chiqui. Cuando me alejo de la mochila y ve que la he encerrado ahí, ya empieza a llorar. Así que nada, a ver si llegamos arriba prontito, a las 3 así, sería lo ideal, o 3 y media, y tener tiempo para cargar todas las cosas y para descansar sobre todo y que esta disfrute allí un poquito. Dicho esto, nos volvemos a poner en marcha. Y al fin, buenas noticias hoy. Ya parece que está parando de soplar el viento, ya va muchísimo más tranquilito. Esta va genial. Y las vistas, tío, es que me cago en todo, tío. Es que es espectacular. Mirad esto, tío. Es que se ven islas, 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 más islas y montañas súper tochas, tío. De todos los países que hemos visto, o sea, el más bonito, sin duda, en cuanto a paisajes, es este. Sin lugar a dudas. Los que habéis visto los vídeos anteriores, supongo que también os habréis dado cuenta entre la diferencia de la vegetación que hay al lado que da al mar y lo que da al interior. O sea, es una barbaridad. Aquí se ve todo mucho más secarral. Es el típico sitio que te imaginas en verano. Aquí, pues, incendios. Pero vamos, carrasen con todo porque es todo seco, seco, seco. Se ve que no hay ni riachuelos ni nada. Bueno, así vamos. Nos queda medio litro de agua. O sea, hoy tenemos que llegar sí o sí. Y al otro lado son todo, todo, todo bosques. Bueno, y los valles que recorrimos en el vídeo de la semana pasada también ya visteis que eran todo verdes, súper bonitos. Volvemos a tomar un desvío, nos salimos del caminito. Aquí tenemos ya Blaski Rat, o Blash, y es la S, hacen algo así. 2 horitas y media, así que de puta madre, tío. Así que ya, montaña arriba, chavales. Esta ha sido por aquí de lujo. Y bueno, nosotros como no vamos al pico de Blaski Rat, en sí tenemos en vez de 2 horas y media, nos quedan 2 horas en total. Así que la intención es llevarla a ella una hora más o menos y luego que la otra hora la haga ya caminando. Pero bueno, ya veis, no sé si estará sobadísima o qué, pero va súper tranquilita. Así que genial, chaval. Durante todos estos días de ruta no paramos de ver
estructuras como esta, que parecen como cercos, igual se utilizarían en época de la guerra y ya nada, porque sí que he leído que las montañas de Velebit han sido zona de agricultores durante cientos y cientos de años. Así que la única opción que se me ocurre es o que los traigan a partir de invierno, pero es que vamos, aquí ya hace buen tiempo, o si no, que después de la guerra pues todo esto quedase destruido y ya pues haya quedado protegido o algo, y ya no se haga uso de ello. Y bueno, poquito a poco vamos ganando altura y ¡buah, chaval! El peso de la peque se hace notar que flipáis, chaval. Esto es muy bestia. No sé cuántos kilos llevaré, pero estaría muy bien pesarlo, ¿eh? O sea, sería muy gracioso saberlo. Bueno, muy gracioso, igual me pego un tiro aquí mismo. Y seguimos dando con más y más tumbas, o sea, es una verdadera pena, tío. Un sitio espectacular, súper bonito, y todo lo que ha tenido que pasar aquí... Es una pena. Acabamos de ver, por cierto, ahora mismo una perdiz que ha salido así volando. Es ya la quinta que vemos. Lo que pasa es que las capullas se escapan y no se dejan grabarse. Estos días supongo que veremos más, así que a ver si en alguna ando avispado y la grabo. Con los labios resecos por la falta de agua y su racionamiento durante días previos, al fin comenzamos la última subida donde podremos hidratarnos finalmente. Bueno, gente, acabo de dejar aquí la mochila. Yo estaba ya reventado, quedan 2,4 kilómetros. Este ya está por ahí a su rollo. Y ahora estos 2 kilómetros le toca ir a ella. El refugio está detrás de esto, así que vamos, no queda nada. Es subir esto y ya está. Pero guau, yo ya... Noto los glúteos, chaval, o sea, la tía pesa, son 5 kilillos, pero ¡fua! Monte arriba se hace notar. Y nada, he parado aquí, que he visto que había un riachuelín, sale de allí, de debajo de la montaña. Entonces aquí donde rompían estas cascaditas pequeñas he cogido un poquitín de agua y he bebido. Y esto también estoy ahí bebiendo. Y ready para subir. Bueno, esperaremos 5 minutos así aquí. Yo quiero descansar un poco y luego a tope. Volvemos a adentrarnos en altitudes superiores a los 1000 metros. La diferencia es que esta vez, durante los próximos días, no bajaremos de esa altitud, ya que las cumbres más altas y nevadas de esta larga cordillera aguardan a nuestra visita. Pero eso ya será cosa de mañana tras recargar fuerzas en la cabaña de montaña de hoy. Mirad esta, tío. Os parecerá normal. En todas las esquinitas se me va tumbando. Pero guau, a mí también se me está haciendo ya duro. Es allí mismo. O sea, tenemos que ir. Aquel pico es Blaskigrad. Y justo debajo está el refugio de Blaskigrad. ¡Ep! Así que nada, nos queda eso. 1,5 km y 200 y pico de desnivel, así. Y ya acabamos el día de hoy. ¡Qué bien! Eso sí, mirad a esto. O sea, cuando ve algo, en su mayoría son lagartijas, pero cuando los ve se vuelve loca. Y luego ya a ratos cojo y tiro de ella, porque es que si no, se me quedan todas las esquinas con la cola así. ¡Venga, chiqui! Y luego yo creo que a la noche sí que me voy a subir a ver atardecer arriba, porque está bastante cerquita, van a ser 100 metros de desnivel, así que con mucha calma los subo y veo atardecer allí. Y ya veis que donde la nieve empieza a derretirse, empiezan a salir ya florecillas. Primavera, chavales, primavera. Vale, gente, estamos ya por encima de los 1100 metros. Este primer montículo de piedra llamado monte que veis aquí, esos son 1187. Y el de detrás es el que estamos yendo, bueno, a sus lomas. Blaskigrad, esos son 1383. Así que nos vemos ahora en el refugio, chavales. ¡Qué ganas, joder! ¡Chiqui, qué ganas! Pues aquí estamos, gente. Este es el monte, el de 1387 metros que estáis viendo. La peque aquí detrás me viene. ¡Fua, chavales! Y está aquí el puto refugio. ¡Al fin! La cosa es que quiero que veáis mi cara, porque yo no sé cómo es ninguno de los refugios que vamos a pisar durante toda esta ruta. Así veréis en real life si es una basura o si mola. Ahí, ahí, parece que veo algo. ¡Parece que veo algo, tú! Está metido, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Buah, gente, es brutal! ¡Es brutal!
chaval. De verdad, chavales, no os imagináis las ganas que tenía de llegar hoy. Y tiene dos pisos, tío. Bueno, os lo presento ya. Let's go. No. No, papá. Este es tu match. Guay, qué vistas, loco. Seguro, ¿cómo va? Epa, epa, epa. ¡Oh! Es premium, tío, esto es premium. ¡Qué barbaridad! ¡Viva Croacia! Solo os digo una cosa. Y una ya voy a subir yo allí arriba, chaval. ¿Habéis visto esto? Joder, no será ya. Mamá, mamá, ya está. Me queda aquí a vivir. Lo que sí que voy a hacer, lo primero de todo, ir a por agua. En el mapa me sale que es aquí, así que entiendo que será esto, tío. Esto tendré que romperlo. ¡Patada y pa'lante! ¡Venga! ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder! Menos macizo, tú. Le he puesto ahí un patecito, que hoy se lo merece, pero vamos, se ha portado como una gigante, tío. Vale, chavales, vamos a por el house tour. Estaba aquí chupando un poco de energía, así que son las 6:30. Todavía voy a dejar ahí la batería externa y que esto siga ahí busteando. Os voy a presentar mi casita a 1300 metros de altitud. La peque está también por allí. Le he puesto el GPS porque a las 7 sí o sí tiene que ir dentro. Aquí hay linces, aquí hay lobos, hay muchos bichos. Así que aquí sí que sí, va para adentro. Así que bueno, aquí tenéis Blaskigrad. Aquí ya veis que hay herramientas de todo, al final dentro hay madera y hay una chimenea que ahora os la enseñaré. Entonces, pues bueno, pues para cortar y toda la vaina. Y aquí termómetro y se supone que un barómetro que te dice más o menos el tiempo que hace. Ahora mismo pone que sol con nubes, así que bastante acertado. Y temperatura unos 10 grados, así que bastante bien. Y nada, vamos para adentro. Es brutal, ¿eh? Buah, chaval. Yo creo que el de Strelow me gustó más, pero este está brutal. Creo que el arquitecto es el mismo, el que hizo la cabina de Strelow y este son los mismos. Y nada, aquí tenemos luces. Lo grabaré de noche, así veis bien las luces que hay, que es más guay. Luego aquí hay más luces, que es para la parte de arriba, que es brutal. Os enseño primero la parte de arriba, que es sencillita. Entonces subimos por estas preciosas escaleras y aquí es donde vamos a dormir. Es simplemente zona para dormir. En los refugios que estoy viendo en toda la zona de Croacia, aquí no te ponen lo que son las camas o lo que son las mantas, aquí te dejan el espacio. Y yo creo que todo esto es la zona de dormir y ahí está la salida de la chimenea. Y luego las ventanas, una a este lado y otra a ese lado. Y luego aquí para que no palme nadie, básicamente. Luego aquí también, para que cuando bajes no te caigas, tienes esta luz. Y nada, vamos para abajo. Ya veis que es bastante empinado, así que hay que bajar con cuidado. Aquí, para que dejes el dinerito, para que apoyes este pedazo de refugio, porque es que lo mereces, es brutal. Y luego esto me ha parecido súper curioso, es cómo lo construyeron, o sea, desde el 1993, época de la guerra, o sea que probablemente esto se usó para refugiarse en épocas de guerra, ya estaba montado, pero claro, o sea, es que ha cambiado drásticamente, o sea, es que es una barbaridad. Desde el 93 hasta el 2000, en el 2000 ya empezaron a construirla, ya la dejaron bastante, bastante guay, pero es que luego te vas aquí y ya es lo que hay hoy en día, que es una barbaridad, desde el 2015. Impresionante.
Un currazo del copón. Luego por aquí hay algunas latas que creo que son patés, por lo que veo. Pero es que claro, son en croata, entonces, pero yo creo que son patés que ha dejado la gente. Mecheros, camping gas. Algo muy importante que había, aparte de del papel para cagar. A ver, ¿dónde está? Aquí, esto, chavales. Espera, os lo enseño. Básicamente, esta es la mierda de trípode que estoy usando para grabar. Y la cosa es que ya estaba un poquitín, digamos que así, un poquito doblado. Y le he puesto un poquito de... Eso es como la escayola. El día que este tripo de palme vamos a hacer un funeral, tío, porque está dando muchos vídeos, ¿eh? Y mira que es pocho. Luego en toda esta zona, aquí debajo, hay cosas para, bueno, pinturas, sierras, tal, cables... Por si se rompen cositas, pues para arreglar. Y luego en esta están lo que son las baterías y luego lo que sería el controlador solar aquí en la esquinita. Y nada, luego todo lo de la mesa y todo lo que veis, que por cierto, esta es toda la comida que tengo para los próximos 6 días así. Todavía quedan unos cuantos días de aventura. Pero bueno, yo creo que con esto voy a ir bastante bien. Al final, esto ya es un kilo de espaguetis, medio kilo de nueces, esto son un porrón de calorías. Aquí hay 7 salchichones, así que vamos a ir de sobra, yo creo que vamos a ir bien. Y nada, luego por aquí está el tema del grifo, que esto es pasote. O sea, aquí tienes debajo... Hay como un pedal y tú le das, lo tienes que ir pisando y tac, 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 y te echa agua. Pues parece que no sale agua, entiendo que estará el tanque de agua vacío, básicamente. Pero si no, con eso funcionaría. Luego aquí el espejo, mesa, etc, etc. Y aquí importante la chimenea, que la verdad que no creo que la encendamos porque no hace frío y sería malgastar madera y el que la suba aquí creo que no le haría mucha gracia. Entonces no lo vamos a usar. Y nada, luego aquí un generador a gasolina, que tampoco lo vamos a usar porque no tiene sentido, es gastar por gastar. Necesitamos, la verdad, que un poquito de luz nos vendría de lujo, pero da igual. O sea, ya nos arreglaremos con las placas solares estos días. Y eso es todo, chavales. Poco más. Luego aquí las puertas correderas, que esto es épico. Y las épicas vistas que tenemos aquí. Es que esto es impresionante. Esta es como mi casa de los sueños, igual. Es que de verdad, gente, es preciosa, tío. Sobre todo la ves desde este ángulo. O sea, esto es básicamente la casa de mis sueños. Sí, tal cual. Así, pum, y con estas vistas, ya está. Solo faltan aquí unas ovejas y unas cabras y ya está. Es que es preciosa. Y dicho esto, vamos a preparar la cena. ¡Por up, chaval! Y se hizo la magia. Nada, y ahora... A ver. ¡Wow! Tú, es que esto va a ser la hostia. ¡Espaguetis! ¡Oh! Y esto va a ser un poquito de Akbar Squeeze Bloody. Lo único que sé es que esto no es picante. Así que, bueno, entiendo que será tomate. Veremos, a ver. Ah, y por cierto, atún también le voy a echar. O sea, después de haber estado comiendo lo que hemos estado comiendo estos 2 días, esto va a ser la hostia. Le voy a echar más o menos un tercio de paquete... Pa'lante. Y nada, 10 minuticos y a comer. Luego, este es el Super Bowl que tengo, pero voy a comer directamente en la cazuela y pa'lante. Pues nada, gente, ya tengo esta por aquí dentro, que está atardeciendo. Y vamos a cenar ya con la cena ready. Así que le echo el tomate, el atún y vamos a atardecer desde aquí. Épico, chavales. Esto es épico, tío. Es que me quiero quedar aquí a vivir, tío. Venga. Le voy a dejar aquí un poco de atún. Porque si no, me come mi comida, tío. Pues nada, gente, se acabó el atardecer, está precioso. Pero esta ya creo que se me ha metido para el saco. Así que nos vamos a ir a dormir. Os enseño cómo he montado la camita de hoy. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Puedo pasar? ¿Podemos pasar, chiqui?
Uy. No, no, no le apetece que le sobe todavía. Luego me vendrá a la cama a ronronear. Pues nada, esto es. Aquí vamos a dormir en el día de hoy. Así que chavales, nos vemos mañana. Muy buenos días, gente, bienvenidos a un nuevo día, día 5, chaval. O sea, yo empiezo a oler un poquito a sobaquillo, que quinto día, que va a ser sin ducharme. Y he calculado que van a ser 10 días hasta llegar a la furgo, así que madre mía, vamos a oler a puros gorrinos. Tengo esto aquí entre las piernas, que se ha despertado más o menos a las 3 y pico a comer, y luego yo cuando ha vuelto se ha quedado ahí, y nada, son las 8 menos cuarto. Y vamos a arrancar con el día ya de ya. Este ya la he tenido por ahí cagando y meando, así que ya he hecho todas sus necesidades. Ya veis que ya estoy preparado. Hemos dejado todo lo de dentro limpio, está todo cerrado, llevamos todo. Poquito a poco ya va pesando menos la mochila, así que genial. Hoy tenemos que subir hasta allí arriba. Vamos a hacer cumbre en el Vagansky VRH. Es terrible porque, o sea, a mí me recuerda lo de VRH como si fuera una enfermedad, en plan, pues el VIH, pues el VRH, igual, igual. Es la cumbre más alta de toda la cordillera de Velebit. La vamos a cruzar, vamos a hacer otro 1700, ese son 1787 si no me equivoco. Y luego seguimos y llegamos a otra cabaña. Así que bueno, otros 12 kilómetros hoy, veremos a ver qué tal se dan, porque hoy va a ser el día más tocho en principio, hoy o el siguiente. Así que veremos a ver qué tal responden mis piernas y veremos qué tal responde esta. Pero hoy está a tope, o sea, no para la tía. Así que gente, hora de decir adiós a la cabaña de mis sueños y a ver qué es lo próximo que nos encontramos en el camino. Joder, pero esto es muy difícil de superar, ¿eh?